Probamos nuestra tecnología de aceite de naranja aquí, porque aquí nos apasiona conquistar tu confianza. Naranja es alto rendimiento, mayor durabilidad, mejor para el planeta. Blue Earth de Yokohama. Es naranja. Nos vamos rumbo a la provincia de Mendoza para conocer en las cercanías de San Rafael el embalse El Nihuil y el cañón del río Atuel. El río Atuel nace en los deshielos de la cordillera de los Andes, en las cercanías de El Sosneado, y atraviesa de oeste a este una extensa planicie hasta el embalse El Nihuil, obra realizada con el objeto de regular el caudal del Atuel con fines energéticos. Además, este espejo de agua permite realizar numerosas actividades recreativas y deportivas. A partir de esta represa, el río Atuel ingresa en el conocido Cañón del Atuel, al que se accede por la ruta provincial 173, mediante la cual se puede recorrer en toda su extensión. A lo largo de estos 60 kilómetros de ripio, se pueden visitar las diferentes estaciones que forman parte del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, como también curiosas formaciones que guarda en su interior este patrimonio natural de los mendocinos. El camino poco a poco se aleja del cauce del río y se asciende paulatinamente hasta llegar finalmente al mirador del embalse de Valle Grande, una panorámica excepcional de este enorme espejo de agua, donde se destaca el submarino, un afloramiento de tierra que se asemeja a esta figura emergente. En la costa opuesta se puede disfrutar de amplias playas de arenas blancas a las que se puede llegar mediante embarcaciones. En Valle Grande se encuentra la represa mayor del complejo, donde también funciona la planta generadora de energía que alimenta el sistema interconectado nacional. A partir de aquí, el río comienza su curso inferior, del que nos ocuparemos en otro capítulo.